¿Cómo estás, Milei? ¿Qué tal, Viviana? Un Recién gusto. llegado del foro Yao Yao. Sí, Te bajaste del estuve. avión. Sí, así es. ¿Qué decían los empresarios allá? Mira, yo no estuve interactuando mucho porque con las restricciones de tiempo que tengo, fui básicamente y expuse y me volví. Y básicamente lo que yo hice fue explicar el tema de la dolarización como mecanismo para terminar con la inflación, para terminar con este mecanismo de estafa. Porque lo que hay que comprender es que vos podés hacer foco sobre lo que pasa hoy en la coyuntura. Y es cierto, la coyuntura de Argentina es muy mala. Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el 2001, o sea, previo a la crisis de la convertibilidad. Tiene indicadores monetarios que son peores que la previa al Rodrigazo. Esto es grave porque pensá que el Rodrigazo implicó una multiplicación por 6 de la tasa de inflación. Hoy estaríamos, si hiciéramos algo así, iríamos a nivel de inflación del 600%. Pero hay algo que todavía es más grave, que la pobreza se multiplicó por 5. Hoy no podrías hacer algo así, porque tenés 40% de pobres, o sea, el techo es Pero, a 100. ver, ¿qué Esto es sería que importante. explote esto? Porque digo, si esto No, explota pero aún fíjate más, esto. ¿cuántos pobres Pero más estarían dejando la Argentina? es lo que te estoy diciendo ahora. Fíjate esto, si el Rodrigazo, que las condiciones monetarias de hoy son peores que las del previo al Rodrigazo, te multiplicó por 5 los pobres, hoy no te da la cuenta, porque partís de 40 por 5, no podés ir a 200, el límite es 100. Si tendrías un caos social, o sea, tendrías algo parecido al revuelo de Venezuela. Y eso no es todo, porque vos tenés un problema en el balance del Banco Central, que son sus pasivos remunerados, que se llaman LELIQs, contra base monetaria. Esa relación hoy se encuentra en los mismos niveles que vos tenías en enero de 1989, es decir, la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces, tenés todos los elementos para tener la peor crisis de la historia. Ahora, vos podés hacer un foco sobre la coyuntura, pero, digamos, focalizarte en esto o tratar de comprender cuál es el problema de índole estructural. El problema estructural de Argentina, te diría que es un problema moral, que tiene un correlato, que es lo que yo llamo el modelo de la casta, que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que vos tenés necesidades infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Eso para un economista no es un problema porque lo resuelve vía el sistema de precios, propiedad privada, eso no es un problema. Porque si yo dijera que eso es un problema para mí, se tendría que levantar Adam Smith de la y llenarme el traste de patadas, ¿sí? Hasta que se me vuele la cabeza por burro. Ahora bien, pero eso no es lo que le gusta al Estado. Al Estado le gusta la garra del Estado, meter la mano, ¿sí? La justicia social. Y eso se traduce, porque esto es lo importante, en déficit fiscal. Vos fíjate esto. El déficit fiscal, primero, ¿con qué lo financian? Con deuda. Es decir, la joda de hoy se la pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que no votan. Es decir, una cosa profundamente inmoral, ¿no? Porque digo, si vos te vas de fiesta, pagátela vos, no se la tendrías ni que pasar ni a Martina, ni a la hija de Martina, ni a las generaciones que vienen atrás. Ni a los hijos de otros tampoco. Cuando no pueden endeudarse más, Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Es decir, con lo cual, digamos, esto ya es historia conocida, que Argentina no paga su deuda. ¿A qué recurren? A la máquina de emitir billetes, o sea, a la maquinita. ¿Qué hicieron con la maquinita? Ya le sacamos 13-0 a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerras, por lo tanto, lo que vos estás viendo no es muy distinto de eso. ¿Y después qué es lo que hacen? Si no recurren al aumento de impuestos. Ahora, a lo que nunca recurren es al ajuste fiscal, castigando a la casta política. ¿Por qué? Porque la de ellos no se toca. Porque además en cada uno de estos pasamanos, como decía Bastiat, estaban las porosas manos de los políticos, es decir, siempre se les cae algo. Te lo voy a decir en estos términos. ¿Sabes qué es lo que más le irrita a las ratas estas del oficialismo y de la oposición? Pseudo oposición. Con el sorteo de mi dieta. Primero es que un diputado, un senador gana mucho más que el individuo mediano de la economía. Y lo otro es que no pueden justificar su nivel de vida con lo que ganan. ¿Me comprendés que ese es el odio más grande? Por eso detestan tanto. ¿Sabías que hubo 7 diputados que pidieron
mi cabeza por sortear la dieta. Ahora, pero Javier, ¿qué le decís a la gente que está en su casa y que está aterrada? Porque hoy lo decíamos recién, alguien se queda sin laburo y tiene un problema tremendo para volver a encontrarlo y porque aparte entra en la pobreza. Que existe solución a esto. Mirá, todo lo que yo propongo hacer, en realidad está en los libros de texto. Vos sabés que hay un libro que es maravilloso. Entonces el gobierno lo hace a propósito, ¿quiere que seamos Venezuela de verdad? ¿Es el No es este gobierno, es la casta política. Que hacer las reformas que nos harían... Pero yo quiero hablar de este gobierno. No, gobierno Macri estuvo 4 años. No, 3 años pero, y no hicieron no, pero, nada. Viviana. Es apero Macri. No es apero Macri. Pero digo, 3 años. Lo que digo es lo siguiente. A ver, acá hay un sistema que va a cumplir 40 años que lo único que hizo fue empobrecer a los argentinos. Esa es la realidad. Y en realidad es un problema que viene de hace 100 años. De ser el país más rico del mundo, somos 140. Al tipo de cambio paralelo. No solo eso, sino que además tenemos 40% de pobres y en aumento. Y hay un dato que es muy delicado, que es el tema de la indigencia. Porque vos pensás esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y le saca al campo en impuestos 60%. O sea que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Es un horror. Bien, entonces lo que quiero que marcar es que el problema es la casta política. Porque cuando tienen que elegir dónde ajustar, siempre es al sector privado, nunca la de ellos. Es decir, y eso es independiente que sean de un lado o del otro, porque para ellos esto es un mecanismo de vida. Lo que vos estás viendo no es que el dólar sube. Contame los errores de Massa, los errores más graves de Massa. Massa, a ver, por ejemplo, si se quiere llevar puesto al Banco Central, eso es un error garrafal, porque él cree que puede controlar el dólar. Sí, y en realidad no es que sube el dólar. En realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero, como en la característica que tiene Argentina, y que vos ya tenés problemas con la emisión monetaria pasada. Recordemos que este gobierno de delincuentes financió 16 puntos del PBI con emisión monetaria, con lo cual no vas a poder parar la inflación ni aunque pares de emitir. Después tiene un problema el déficit fiscal presente, y después tiene un problema que todavía más grande, el doble del déficit fiscal como problema, que es el de las LELIX, los intereses. Con lo cual vos tenés un problema de una montaña de pesos contra dólares poco, que además cuando te ponen control de capital, en lugar de haber más dólares, hay menos. Si encima tenés sequía, si encima le pisás los dólares a los importadores, tenés un problema de proporciones enormes. Digo, otra cosa, digo, quiso arreglar esto con control de precios. Control de precios no funcionaron nunca. Entonces, la realidad es que, yo te diría, lo más grave que está haciendo el ministro Massa es comprometer el financiamiento futuro del país. Eso es. O sea, ahora porque se quiere quedar con el Banco Central también. Pero, ¿qué tiene que ver con eso? A ver. Que él en realidad lo que está haciendo es súper violento, porque como todo político, en realidad lo que le interesa es llegar hasta las elecciones. Digamos, es más, si se autoheredera no tiene problema, porque lo que les importa, recordá esto, lo único que les importa a los políticos de la casta es el poder. No les importa, digo, si les estalla la crisis a ellos mismos, ¿eh? Porque ellos, digo, estando en el poder, siguen currando. Sí, pero me junté ayer con algunos intendentes del conurbano y me decían, mirá que tenemos mucho cagazo de pero salir ya a la calle lo sé. Después de lo que pasó con Bernie. No, pero, no, bueno, o sea, bueno, pero están ahí, nerviosos. Bien, saben que la gente está muy enojada, bien, y que no pueden... Bueno, pero a ver, de vuelta. Saben que se van, Está bien, pero a ver. Pero es que eso, lo que les importa es el poder, justamente. Ahora, fíjate esto. Esto es muy interesante. Vos lo de Bernie lo podés mirar como un hecho puntual de inseguridad. O lo podés tomar como un hecho de que la gente está entendiendo que los políticos son el problema. Y la gente está muy enojada con los políticos. Digo, yo lo vivo a diario cuando camino entre la gente y los quieren linchar. Y están recontra caliente. Y sabes que tienen razón además. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos te vienen, te hablan de un lado y del otro. Pero son todo parte del problema. Es decir, ni, digamos, si gana el frente de todos, ningún... Igual no es todo lo mismo, Javier. No es todo lo mismo. Bueno.
Okay. Estos tipos están gobernando ahora y el dólar está de vuelta. A 4.20. Y esto es todo un despelote de Alberto de Cristina. Pero yo, ¿cómo llamo? Massa, ¿cómo llamo? Y te dice ¿cómo llamo? Moró, que es un gobierno de transición. Déjenme de hinchar. O sea, a ver. Moró, digamos, esa foto, que digamos, ese video que está ahí. Transpira hiperinflación. De hecho, tiene el fracasado hiperinflacionario Chascomús atrás. Dale. ¿Me entendés? O sea, a ver, ¿cómo yo llamo a este gobierno? El frente de chorros. O sea, lo que digo es, ojo, porque del otro lado no son distintos, solamente tienen buenos modales. Y te pueden, y te queda claro que se pasan las instituciones por el traste cuando... Hablemos de economía. Yo hablo de lo que vos quieras, o sea... De economía. El gobierno va a importar billetes desde Francia y Malta para cubrir la necesidad de emisión de pesos. La Casa de la Moneda inició una licitación para comprar papeles de 1.000. Buscaría unos 250 millones de unidades por un costo superior a los 30 millones de dólares. Pero este gobierno de impresentables tuvo que salir a hacer billetes que lo que emitió, dado que hubo que importar el papel y todo, costó más caro de lo que... que lo emitido. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la inflación. Porque si hacen billete más grande, implica reconocer que son un desastre. Entonces tienen esa idea estúpida de que vos tenés que andar con un montón de pesos, porque eso, digamos, psicológicamente, una estupidez. Porque los precios siguen subiendo. De vuelta, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, es que cae el poder adquisitivo del peso. Y el peso no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque esas basuras no sirven ni para bono. ¿Me comprendés? Entonces, y es más, cuando vos planteás esto, ¿cuál es mi propuesta? Mirá, para mí hay que eliminarlo. Dicen que es un delirio la dolarización. Yo recuerdo que me lo dijiste por primera vez hace creo que 2 años. Pero sí. Dicen que es un delirio dolarizar. Bueno, ¿por qué? Bueno, si tu sueldo, tu salario no va a valer un mango. Bueno, ¿entendés? Es mentira. ¿Y cuánto vale hoy? ¿Cuánto cayeron los salarios hoy? Hoy cayeron fuertemente los salarios. Viviana, a ver, vamos a ponerlo en términos concretos. ¿Cuánto es la remuneración promedio del decil más alto de la distribución argentina? Puesto en dólares al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad, $500. ¿A vos te parece que el segmento más alto de Argentina gane $500? Es decir, ¿de qué me están hablando? Esto ya es una miseria. Son unos payasos. Aparte, la discusión del dólar... Igual dicen que va a ser peor. Sí, con esta gente y con como piensan algunos de la oposición también, no tengo duda. Pero vamos por esto. Sí. El tema de la dolarización tiene 3 dimensiones. Que en realidad, digo, es más técnico, digo... que es eliminar el Banco Central y que la gente elija la moneda que se le dé la gana. Pero supongamos que los argentinos eligen el dólar porque fue la moneda que típicamente eligió. El primer tema es moral. La pregunta es, ¿vos estás de acuerdo con robar? Para mí robar está mal, ¿para vos? Bien, obvio. Bien, ok. Ahora supongamos lo siguiente. Que yo agarro, me traigo una fotocopiadora y empiezo a copiar billetes. Y les quiero pagar a todos ustedes, a cambio de algo. Te quiero comprar la campera. ¿Y vos qué decís? ¿Pero te estás cargando? Es una estafa esto. Ahora, si yo te pongo el curso forzoso, que me los tenés que aceptar, o te pongo un garrotazo en la cabeza, ¿qué es eso? Un robo. Bueno, eso es lo que hace el Banco Central. Es decir, lo primero que hay que entender es que lo que hace el Banco Central es una estafa, es un robo. ¿Por qué Massa se quiere quedar con el Banco Central también? Porque es si querés que Alberto Fernández se lo va a entregar. Porque a él cree, que puede haber una manera eficiente de controlar el dólar. Y ese es el error, es la fatal arrogancia, creer que el otro lo hace mal. O quizás lo quiere para asignar a dedo los dólares a quien se los da. No nos olvidemos que se está endeudando afuera, ¿sí? Compra dólares a 300 y los vende a 218 a los amigos. Eso es otro escándalo también. Entonces, todo eso pasa porque tenés Banco Central. Digo, la segunda dimensión es una cuestión de índole técnica. Está la propuesta de Carlos Rodríguez, está la propuesta de Jorge Ávila, está la propuesta de Emilio Campo y Nicolás Kaczynski, está, digamos, o sea, la propuesta que hicimos nosotros. Hay varias propuestas que te muestran que desde lo técnico es posible. Lo que pasa que es como dice Arthur Sinclair, ¿viste? La tercera ley del conocimiento. O sea, cuando un conocimiento es avanzado o una tecnología es avanzada, no es muy distinguible de la magia. Acá no es que sea magia el tema de la dolarización. El tema es que los otros son tan brutos,
Son tan brutos que le parece magia. Pero no es que magia, es que son brutos, nada más. Para... Vos bien decís que desde lo técnico es posible. Sí. ¿Desde qué lugar en una de esas no es tan posible? ¿Desde lo social no es tan posible? No, es que es bueno, es que este es el, esto es lo importante. ¿Por qué si sabemos que robar está mal? ¿Por qué si desde lo técnico se puede hacer? La pregunta es, ¿por qué no se hace? La respuesta es política. Hasta ahora nunca se hizo porque los políticos creen que el dolor que hay que producir va más allá de la frontera del dolor tolerable. Ah, no, porque sí. No, es mentira. Ahora lo voy a explicar. Es falso, es falso. ¿Sabes lo que pasa? Te hago una pregunta. El tipo que está fotocopiando los billetes y logra engañar a la gente, el que está haciendo una estafa, claramente que si vos querés romperle la fotocopiadora, ¿qué te va a decir? Vos estás loco. Es como el inmoral de Gerardo Morales. ¿Viste que dice? Milei está loco. Ahora la pregunta es, che, ¿está bien tener 40 familiares en el Estado? ¿Está bien que le des el monopolio de la marihuana a tu hijo? ¿Está bien que tengas a tu esposa en el directorio de YPF? ¿Está bien que cuando va un disidente a hablar a un lugar de tu provincia, al teatro, digamos, más importante de la provincia? No, pará. ¿Te censure? ¿Como me hizo a mí? Digo, ¿quién es el loquito? ¿Quién es el loquito? ¿Quién es el autoritario? ¿No? Pero más allá de eso... La gente está preocupada porque el dólar está claro, 4.20. Bien, por eso. Pero tiene que ver con la impresión de papeles. Digamos, con la falsificación del dinero y la estafa que es la emisión de dinero. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿A cuánto se puede ir el dólar? El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir... ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? ¿Qué hacemos? A ver, si vos tenés una explosión de pesos... ¿Y qué puede pasar después de las PASO, no? No, es que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Pero hace un montón que me dicen eso y yo ya siento que estamos en una hiperinflación. Sí, bueno, pero puede ser peor todavía. Vos estás viendo la inflación en 100. El fracaso hiperinflacionario de Chascomula dejó en 5.000 en mayoristas. Entonces digo, puede ser muchísimo peor, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tenés una oleada de pesos furiosa, tenés que a la economía le faltan 35.000 millones de dólares respecto a lo mal que ya estaba, porque se pierden 20.000 de la cosecha, le debes 15.000 millones a los importadores, y si no se los pagás el nivel de actividad se te destruye, que hace 6 meses que ya viene cayendo. O sea, con el impacto que eso tiene en lo que es en la actividad económica, en el empleo y en los salarios reales. O sea, todo es miserable. Es decir, entonces, entre, digamos, o sea, estar, no sé, con Frankenstein o con la Liga del Mal. O sea, más o menos parecido. Ahora, Milei... Para, dame un segundo, Javi, dale, por favor. Termina la idea. Entonces, ¿cuál es la contracarga? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Sabes por qué? Porque este gobierno de chorros... Este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años de gobierno, le robó a los argentinos 16 puntos del PBI. Es algo así como 5.33 por año. ¿Sabés qué quiere decir? Que los políticos todos los años, con la porquería hacia el Banco Central, nos roban 30.000 millones de dólares. Es decir, y eso es todo para los políticos, y es todo en contra nuestra. Ahí está la cuestión. Y los políticos no quieren dejar de robar. Entonces, no, el Banco Central no se puede tocar. Los van a echar a patadas en el traste en las urnas, los van a echar. Bueno, ya se dieron cuenta. Bueno, eso es lo que me alegra. Digo, que acaban tarde de afanarle temprano... los jubilados el ministro Manos de Tijera de una manera descomunal. Avalado por la UBA, ¿no? ¿Cómo? Legitimado por la UBA. Legitimado por la UBA. Está bien. Bueno, que se haga cargo, digamos, de los grandes defensores. Los amigos de Tempolini. Sí, o los grandes defensores de la educación pública, que valida semejante atrocidad. Ahora, Milei, siendo la inflación, sí, que es lo que le afecta a la gente en la vida diaria, tuvimos 7,7% en el mes de marzo con un dólar planchado. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta corrida cambiaria que se inició ayer, continuó hoy? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Se retiró la oferta, no hay precio, todos quieren comprar, nadie quiere vender. Es una hecatombe el mercado cambiario en la Argentina. Pero de vuelta, Javier... No, la pregunta es, te hago esta pregunta, Javier. ¿Qué va a pasar en el mes de abril? ¿Qué va a pasar en el mes de mayo con esta corrida cambiaria cuando ya tenemos, a mí me pasan datos, tenemos 10% de aumento en materiales de la construcción solamente por el aumento del dólar del día de hoy? Tenemos alimentos en lo que da abril casi 10%, huevos 29%, frutas 16%, arroz 11%. Te pregunto, Javier, pero por eso, mes de abril, ¿qué va a pasar con la inflación? Lo que vos estás viendo es la antesala de una hiper.
no hay precios, se retiran las cantidades, la gente no quiere hacer las transacciones. Pará, ¿y qué es que hacemos? ¿Nos quedamos así? ¿Tomamos mate y diciendo, bueno, se va todo al carajo? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hace la gente que nos está mirando? Ver, la verdad que es muy angustiante. Digamos, en mi caso, decidí meterme y dar la pelea desde adentro. Decidí meterme está en bien, este chiquero. Pero hay que ir a las elecciones. Falta un montón. ¿Qué hacemos nosotros los argentinos ahora? Bueno, la gente que no llega a fin de mes. La gente que no llega a fin de mes, lo primero que tiene que hacer cuando llega el mes, comprar alimentos. Tremendo. Que, digamos, total, ya sabes que el los precios mañana... Azúcar. Claro, porque sabes que mañana la inflación va a ser más alta. Esa es la forma en la que te defendés. Es de una miseria. Esto, bueno. Somos la sala de Latinoamérica, bueno, señores, pero, digamos, la gente, o sea, viene a comprar acá porque está pero todo. Pero el salario más bajo de América Latina, ¿cuál es? El de Venezuela. ¿Y después cuál te crees que le sigue? El de Argentina. Y entonces me vienen a decir que el Banco Central, ¿el Banco Central lo querés para eso? ¿Ya somos Venezuela? No, estamos a punto de serlo. Cuando entremos en la hiper, vamos a estar peor que Venezuela. Vos hablas de hiperinflación, Javier. ¿A qué te referís? ¿Qué nivel inflacionario tenés que tener para que se dé efectivamente una hiperinflación? A ver, las hiperinflaciones modernas no son como el, digamos, a ver, como la de los, por ejemplo, la hiperinflación fue la de Alfonsín con 5.000 en mayoristas, o la de Menem con 1.200, sí. Digo, ok, una hiperinflación moderna no es así, porque hoy el mundo no tiene inflación. O sea, el mundo no tiene inflación. No. Bueno, la región no tiene inflación. A ver, los países. De hecho, los libros contables, las consultoras contables a nivel internacional definen como país hiperinflacionario un país que tiene inflación del 100% en 2 años. Nosotros, digo, tenemos esa inflación anual. Pero te diría que una hipermoderna sería hablar de 500%, 600%. Y eso es absolutamente factible. Es absolutamente factible. Es bueno, decir, ¿y cómo se generan esas situaciones? Con caídas de la demanda de dinero. Y lo que vos estás viendo es la huida del dinero. Te desaparecen los productos, nadie quiere tener los pesos. Javier, fácil, te compras dólares como puedas. Escúchame, escúchame una cosa. Yo, supongamos que soy un ciudadano de esos producidos por el sistema educativo en los últimos 20 años, 6 de cada 10 no termina el secundario, y del resto, la mitad no tiene lectura comprensiva. Escucho hablar a un economista y la verdad es que no entiendo una cagada. Ok. Bien. Yo lo que necesito saber es, voto a Milei presidente, ¿en cuánto tiempo yo siento claramente que estoy mejor? Bien. A partir de que asume. Bien. Estoy hablando del último de la fila, no un clase media, no, el último de la fila. Bien. ¿Cuándo llega el progreso? Una de las cosas ¿no? que yo estoy proponiendo directamente para terminar con la inflación es eliminar el Banco Central. Es la solución más abrupta para terminar con el peso, lograr evitar la hiper, ¿sí? Porque es la fórmula que vos, es la forma que vos tenés para encapsularla. Y una vez que vos haces eso, la inflación va a seguir, pero a los 2 años desaparece. Eso pasó con la convertibilidad. ¿Y sabés qué es lo más interesante? Que cuando vos vas para adelante con la inflación, los más perjudicados son los que menos tienen. Se llama efecto Hume-Cantillon. Ahora, cuando vos estabilizás, ¿a quién te crees que son los primeros que le va mejor? Sí, justamente a los que menos tienen. Lo que vos vas a tener es una recomposición de precios, que claramente el salario en dólares de los argentinos va a volar. Y eso lo que va a hacer es que caiga fuertemente la pobreza y la indigencia. Y el único que tiene un programa para hacer eso, consistente, soy yo. Porque te aviso que el chanta que hablaba de... ¿cómo es? Van a dejar el mejor equipo de los últimos 50 años que después se fue a la B y que dijo que iba a tener un plan económico para diciembre, que estamos a mitad de abril y no lo tiene, ¿sí? Y ni que hablar el otro que sienta a un estafador en la mesa, ¿sí? Porque sienta a un estafador en la mesa del señor Larreta, un tipo que te pide plata y cuando te la tiene que devolver te dice que tiene problemas y te mete consultoría compulsivamente. O sea, esos tipos de estafadores están dando vuelta por el otro lado. ¿A vos te dejarían ser presidente? A mí no me importa que quiera la política. Yo llego con el pueblo argentino. Sí. A mí, sí, ¿sabes qué me va a bancar a mí? Los votos de la gente. Y cuando los políticos se me quieran hacer los malitos, no hay problema. Haré consulta popular y los expondré frente a la sociedad. O sea, o tratamos de convivir. Imagínate haciendo una consulta popular, Milei, no, cada vez que tengas que hacer algo, es un despelote. Claro, todos los domingos, digamos. No, todos los sábados a la tarde nos preparamos para la consulta el domingo. ¿Por qué este país es un quilombo? No, pero, Viviana, no, pará.
A ver, hay algunas reformas que no son negociables. Es decir, mi compromiso con los argentinos es que yo voy a exterminar con la inflación. Y eso lo podés hacer en 2 años, que tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Existen las metodologías para hacerlo? Sí. Ahora, ¿quién pierde en esto? Los políticos. Ganan los argentinos de bien. Sí, igual pienso, si vos fueras presidente pero y faltan esto, 2 años más, pero, estos 8 meses, no, la cantidad de gente que queda en el camino no, es impresionante. Bueno, hacé lo otro y vas a tener muchísima más gente. Vas a tener 90% de pobres. En cambio, de la otra manera empezamos a salir. O sea, porque empezás a ir para adelante. ¿Por qué no renuncia Massa? ¿Qué pasaría si Massa renuncia? Yo creo que no lo dejan renunciar. Porque todas... ¿Qué pasa si renuncia Massa? Claro, este es el punto central. Cuando vos ves los episodios crisis, los episodios de hiper y todas esas cosas que son la contracara de la caída de la demanda de dinero, ¿qué es lo que detonó, no sé, el Rodrigazo? Un tema político. Es decir, si Massa renuncia, va a ser tan claro el problema dentro del oficialismo y el estallido político va a ser tan grande que no te salvás de la hiper. Ahora, pero seguro. Es un despelote si Massa renuncia y es un despelote si Massa no renuncia. La Argentina está perdida. Son todos los casos malos. Por eso digo, o sea, son todos los casos malos. Entonces, digo, vos tenés que buscar cuál es el menos malo. Porque lo que está haciendo también es una barrabasada. Porque se está endeudando la maceta, hasta la maceta para mantener una situación de desequilibrio. ¿Puedes explicar? Es decir, vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Suponete que vos te ingresan 100 y gastás 500. Vos, digo, o sea, sistemáticamente lo vas a arreglar con endeudamiento. Terminás estrellada contra la pared. Pero estos tipos, ¿por qué lo hacen? Porque, digamos, o sea, tienen el aparato represivo el Estado para hacerlo. Pero ¿por qué cada día yo pongo la tele y lo encuentro, salvo ayer que estaba con el tema del fútbol y con Tapia y Lamens, ¿por qué cada vez que pongo la tele lo encuentro a Massa en cualquier parte del mundo buscando créditos y guita? ¿Cómo bueno, si yo pero está es pidiendo que... guita? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esto estalle después de las elecciones, la única apuesta que tienen. Porque lo único que les importa, Viviana, es sostenerse en el poder, retener el poder. Porque si estalla la crisis y están adentro del poder, no les importa nada, siguen teniendo el poder. Están adentro. Eso es lo que pasa. La diferencia, que vos lo señalaste muy bien, es que la gente despertó y sabe ahora que los políticos son parte del problema, no de la solución. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando venga la crisis, a toda esta casta política que nos arruinó la vida, en especial a estos delincuentes de los últimos 40 años, donde hay un montón que llevan muchos años currando con el Estado, se los van a llevar puesto a todos. Espérame, Milei. La Nación presenta Experiencia Living Distrito Cartier, la muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir las nuevas tendencias en un lugar único. Te esperamos hasta el 30 de abril en Distrito Cartier. Retiro, adquirí tu ticket en experiencialiving.lanacion.com.ar o en boletería. Estamos en Experiencia Living Distrito Cartier, la muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir todas las nuevas tendencias en un lugar único, ubicado nada más y nada menos que en Retiro. Acá te vas a poder encontrar más de 40 espacios para recorrer, food trucks, shows en vivo y hasta stands para comprar productos para tu casa. Tenés tiempo de venir hasta el 30 de abril y comprar las entradas desde el sitio web de Experiencia Living o acá mismo en la boletería. Date una vuelta por Distrito Cartier e inspirate para dejar tu casa como una revista. Vení. No, la gente me dice, Vivi, decile a Milei que me encanta escucharlo, pero que por favor no embarre a nadie cuando habla porque eso es la vieja política. Me lo contestás después. Parece que a la gente le molesta que vos embarres a otros cuando hablas de economía. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en un rato. Te presentamos los vinos de Conejo Verde, vinos distintos y únicos de Valle de Uco. Conejo Verde, Gentleman Series. Mirá. Vinos de terroir, extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Entra en lanacion.com. Es el valor de entender lo que pasa. Llega el estreñimiento, cuesta moverse y parecemos estatuas, obras de carne y hueso. Como él, que no es el pensador de Rodin. Pero tranquilos, con Ciruelax llega el relax. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua.
Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. 25 años y millones de parejas felices. Volvé a la acción con Boston Medical Group. Pedí tu cita hoy mismo. Tao Parque en Benavides, Tigre, ubicado a pocos metros de la Ruta Nacional 9. Entorno natural único. 2, 3 y 4 ambientes. Seguridad, piscina, fogón, zoom, gimnasio y más. Gana calidad de vida. Desarrolla Grupo Dinal. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia que ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol, para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Espera, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural. Porque lo natural es elegir. Si elegís teñirte, hacelo con Isue Eco Queratina. Más restauración, más resistencia. Un comprimido diario, millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advanced, un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída, más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro, nuevo Aminoterapia Advanced, el único anticaída 2 en 1. De Aminoterapia, número 1 en recomendaciones médicas. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. 25 años y millones de parejas felices. Volvé a la acción con Boston Medical Group. Pedí tu cita hoy mismo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Con Naranja X, dale que es martes. El 11 y 18 de abril, disfruta 20% de descuento sin tope de reintegro y plan Z3 cuota cero interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X. Esta noche en Más Entrevistas, José Luis Espert con Luis Novarecio. A la medianoche, en La Nación Más. A ver, uno piensa que la mayoría de los dólares los tiene, pero para que se la afararon todas los CAI tienen todos los dólares. La gente tiene dólares abajo del colchón. ¿Dónde sí, están los dólares argentinos que faltan? Tienen 300 mil millones de dólares. ¿Cuánto? En el colchón. 300 mil millones de dólares. Wow. Y hay estimaciones que muestran que son más. Pero quiero contestarle al otro. Cuando dice que digo que yo embarro. No, ojo, la gente quiere escuchar a vos sin que embarres a los demás. Que yo critique a lo que la gente le gusta no es embarrar, es decir la verdad, que a veces no la quieren ver, que ese es otro problema. Y lo que yo dije de esos economistas, digamos, yo te voy a contar algo. ¿Sabías que las paredes escuchan? No. Bueno, y te cuento, no solo escuchan, también hablan. Entonces, cuando esos economistas me calumnian, me injurian, me difaman, bueno, que sigan ensuciándome. Yo les voy a decir que ellos son unos chorros y se los puedo demostrar. Gracias, Milei. Nos vamos con una hora 4:20, que lo que para los pibes. Chau, hasta mañana. Gracias por acompañarnos.